Si quieres aprender, crecer, madurar y vivir una vida mejor, intenta experimentar tus talentos. Usted sabe, más allá que nuestra vida común, cuando nosotros podemos experimentar nuestros talentos, dones que tenemos adentro de nosotros, podemos cambiar el rumbo de la vida. Por ejemplo, ¿no? Terminar con las reglas rígidas que tenemos en esta vida, ¿no? A veces tenemos miedo a cambiar, porque somos rígidos y muy secos. Pero no te olvides, tenés talentos, comprensión, tolerancia, perdón, amor, un montón de cosas. Si cambias su rigidez con esos talentos que tiene adentro, comprensión, por ejemplo, vos encuentra una vida diferente, ¿no? Formar valores saludables, ¿eh? Y a veces nosotros quedamos con muchas cosas porque somos ignorantes o no tenemos ganas de cambiar. Su forma de valores que tienen, sus reglas de valores que tienen, si vos puedes cambiar jugando con tus talentos, desarrollando tus talentos, increíble cómo puede cambiar la vida, ¿no? El amor por los demás. A veces, comprensión, muchas cosas, talentos que tiene, te quita miedo, la sinceridad, la vida auténtica, ¿no? Increíble cómo puede cambiar su ritmo de vida, ¿no? También la inteligencia. Muchas veces, ¿no? Uno dice, ah, bueno, no sé qué es mi carrera, mi talento, mi profesión, mi futuro. Fíjese cuántas veces la gente que tiene el desarrollo de talentos encuentra la capacidad que tienen más allá que lo que conocieron que tienen, ¿no? Pero uno dice, bueno, la educación nos lleva a alguna forma para llevar a terminar una carrera. Pero las personas que buscan sus talentos, desarrollan sus talentos haciendo cosas nuevas, y un día al otro despierta totalmente en otras cosas, otras realidades, otras capacidades que tienen, más allá que la carrera que está estudiando. Por eso es importante, ¿no? Alguna forma, siempre hacer cosas nuevas, inténtelo, ¿no? Cuando uno intenta hacer cosas, puede equivocarnos. Hasta las equivocaciones nos llevan al camino correcto para disfrutar la vida. Es verdad. Todos cometemos errores cuando queremos hacer alguna cosa nueva. Pero siempre la forma que nosotros luchamos para hacer cosas nuevas positivamente siempre te deja en el camino positivo, ¿no? Y por ahí uno dice, ¿no? Yo soy un ingeniero, yo soy un médico. Y un día no tiene más trabajo, ¿eh? O yo soy carpintero, no tiene trabajo. Inténtalo hacer algo nuevo. Te descubre sus talentos y también descubre la capacidad de mantener, sostener, disfrutar tu vida sin estar rígidamente aferrado lo que conoces. Es verdad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy médico, ¿no? ¿Cuántos médicos a veces cambiaron a hacer otras cosas? Descubrieron grandes talentos, grandes capacidades. Y lo mismo, ¿cuántos arquitectos, cuántos maestros mayores de obras, y al no tener trabajo, intentaron hacer algo nuevo? Y hicieron jardinería o quintas o otros trabajos. Ahí descubrieron los talentos que tienen, pueden mantener, sostener su vida sorpresivamente al intentar algo nuevo, hacer algo nuevo. Por eso, nunca dejen desarrollar sus talentos. Algo nuevo que uno hace como hobby a veces, puede recompensar la alegría y la paz, mantenimiento, sostenimiento de tu propia vida, más que tu profesión, más que lo que conociste, lo que puede hacer. Por eso cambiemos nuestras reglas, cambiemos nuestras visiones, siempre hacemos algo nuevo para conocer el misterio de nuestra existencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.